Hernández, ahí cerquita de Faría va a ser el árbol, de espaldas a la tribuna Henderson, todo esto en 13:40 del primer tiempo, no tiene goles el luminoso de la eliminatoria, mira para Valverde, marca Roberto Fernández que levanta violento largo, va de arriba Moreno Martín, devuelve Jiménez con golpe de cabeza, vino para Georgian, se quedó con ese el mago de Nuevo Orleans que quiere enganchar, dividió y perdió, y le va sacando Saucedo, roba bien vecino, vecino para Álvaro Martínez, le pega para Brian Rodríguez, está atacando el Guay, mire qué peligro, arranca Brian Rodríguez, mire qué peligro, se va a quedar con ese, a ver qué pasa, tener enganche y le pega, escapó, está Georgian, gol, uruguayo, gol uruguayo, el mago de Nuevo Orleans, fue al fondo Brian Rodríguez, enganchó hacia adentro, lo amacó, lo dejó pagando a Quintero, sacó el centro por bajo y la tocó Georgian de Arrascaeta para ponerla al fondo largo, para que se llenen las gargantas celestes. ¡Abre la cuenta Uruguay, mi viejo! ¡Uruguay 1, Bolivia 0! El mago de Nuevo Orleans la hizo toda Brian, la mete Georgian. ¡Está ganando Uruguay! Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y mucho que hablamos de los 9 que faltan, de los 9 que están, de quién jugará como referencia. Y los goles aparecen por el número 10. Aparecen por Georgian y esa costumbre del gol. Desde Brasil que la vuelca en la selección uruguaya. Y ya era hora, Georgian, de que empezara a aparecer inflando redes con la celeste en el pecho. Gran recuperación de vecino en la mitad de la cancha, mejor aún lo del canario Álvarez Martínez, pase largo, filtrado para la posibilidad de Brian Rodríguez, que otra vez volvió a preferir el uno contra uno, lo que más le gusta al 16, allá por el sector izquierdo, se sacó el hombre de arriba, levantó la cabecita, lo vio entrar, no defendió bien Bolivia y apareció el 10. De galera y bastón, el 10 Georgian para gritar en el campeón del siglo, Uruguay arriba 1-0. La 30. Bien, estamos en 30 minutos de este primer tiempo. Y va a buscar Uruguay el segundo. Tiempo de Ayala, el repuesto seguro. Tiro libre para Uruguay. Van a sacar el centro, atención con esto. A ver qué pasa, va vecino, el golpe de cabeza está libre Godínez. Va el canelo también, le pegó Valverde. ¡Golazo del Pacarito Valverde! ¡Qué centro le pegó al arco! ¡La tiró rasante contra el palo zurdo! ¡Quedó parado Lampe! ¡Y a los 31! ¡Qué estruendo divino ese grito de gol que cae! ¡Le pegó el pájaro! ¡Lo merecía! ¡Lo necesitaba! ¡Le pegó al arco! ¡Y la puso contra el vertical zurdo! ¡Y Qatar empieza a estar más cerca! ¡Uruguay no! ¡Bolivia 0! ¡Talento puro! ¡El Pajarito Valverde! ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! Justo te decía, mirá quién se va a hacer cargo de ese tiro libre. Aparecía Valverde de pocas oportunidades de pelotas paradas, pero realmente creo que vio toda la jugada ya desde el vamos y prefirió un buscapié, prefirió por abajo, rasante, potente el tiro de Valverde, pierna derecha, desde el otro palo, desde allá, desde la zurda, apareció sobrevolando en el campeón del siglo con esa magia intacta del hombre del Real Madrid para hacer gritar otra vez a la más de 15.000 almas que hoy vinieron a darle color celeste al campeón del siglo, Valverde, el grito del gol, gana Uruguay 2-0. La 30. Vino Alan Barri, se fue el Lourdes, el cambio de Tavares. La va sacando Godín, Godín le pega sobre la punta izquierda, vino para Migueles. Se queda con ella, Piqueres, Piqueres para Brian Rodríguez. Y está atacando el Guayba con los punteros zurdos. Van en uno contra uno con el Numbá, que le va a ver la camiseta todas las noches. Y vino para Piqueres, buscarse de fondo, sacó el centro, va el canario. ¡El canarol! ¡El canarol Martínez!
con esa bolsa de sueños que llegó al complejo. Ese lo soñó en San Bautista, fue al fondo, la tocó con todo el olfato goleador. Y esos zapatos con barro en cada esquina del paisito, cuánto soñaron hacer un gol. Y Álvarez Martínez con la bolsa de sueños, la toca al fondo del arco, el canagol, el canagol. Uruguay 3, Bolivia 0, Álvarez Martínez. Uruguay empieza a pensar en estar en la próxima Copa del Mundo. Fútbol a cero y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y bueno, 46 minutos y medio le bastaron al canario Álvarez Martínez para venir a ser el campeón del siglo, lo que está acostumbrado a hacer con otra camiseta. Y cómo no se te va a erizar la piel ver a todos los jugadores de la selección uruguaya yendo a buscar al número 9 en su debut, acá, en la cancha que lo vio nacer, en el estadio que tanto lo oyó gritar gol, lo vuelve a hacer, pero camiseteado con la 9 de la selección uruguaya. Excelente salida de Uruguay por el sector izquierdo, excelente pase de Naitán Hernández para la oportunidad de Piquerez, que llegó en velocidad hasta la última zona, levantó la camiseta y lo vio entrar a él, al hombre que lo merecía, y si alguien tenía que hacer el tercero, era el canario del gol, que ahora también lo grita con la celeste. ¡Gana Uruguay 3-0! La 30. Para que va para Martín, le pegó al arco. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia, Martín. Marcelo Moreno Martín la tocó atrás, vecino. Quedó a mitad de camino. Y para mí una débil respuesta de Muslera. Era un remate que daba la sensación de que iba al medio del arco. La roba Martins, el mejor boliviano por escándalo. Descuenta la selección del altiplano. Martins a los 14 minutos. Ahora gana Uruguay, pero 3-1. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, cosas que no se pueden dar, obviamente. Cosas que no están permitidas que pasen, y más en una selección como la de Uruguay. Primero, el pase de vecino. Segundo, la descoordinación entre Godín y Muslera. Los dos quedaron esperando la posibilidad de que el otro sea el que vaya a cortar. La verdad, no se hablaron bien. Regalamos una pelota increíble en un partido que para nada se podía complicar. Apareció después del regalito el número 9 Martins para poner el descuento. La 30. 8 minutos, va a salir para Barra, le pega para Piquerez, volcado sobre la tribuna Henderson, lo gana Uruguay 3-1 en el Gran Domingo de Radio Nacional. Vino para Godín, Godín en corto, para Barra, le pega sobre el sector izquierdo para que vaya saliendo Piquerez, cruza la raza central del campo, le pega para Brian Rodríguez, arranca contra Numba, no lo ha encarado, no lo ha parado nunca, vino para Brian Rodríguez, tocó hacia adentro, se va Brian, es un golazo, lo marca Numba, penal enorme, y para mí el Marisa se tiene que ir el Moreno, Para mí en la segunda amarilla, va a soñar con Brian Rodríguez en un back que no para nadie. Para mí es penal y debe ser la segunda amarilla. Penal para Uruguay en el campeón del siglo. Bueno, otra vez se volvió a encontrar Uruguay, otra vez una salida rápida, otra vez aparecieron los el juego de un toque y otra vez apareció la posibilidad de que Brian Rodríguez le diera la chance a Uruguay de poder romper líneas y encontrar en una nueva definición la posibilidad de volver a sacar un poco más la diferencia en el partido. Estoy de acuerdo con que tenía que haber sido tarjeta amarilla, es un brazo arriba, es un codo en la cara, ya tenía amarilla, por lo tanto tiene que ser tarjeta roja, y acá no importa lo que va, de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Ese tema de la doble sanción y de esa roja que muchas veces no se muestra. Bueno, esto tenía que haber sino segunda tarjeta amarilla, no importa, después si ya tenía amarilla, mala suerte, la pelota pasó por las manos de Pajarito Valverde, Valverde se la dio y le dijo a Brian Rodríguez que lo pateara a él, fue, se la sacó Georgian y dijo, me hago cargo yo, el 10 tiene su segundo gol. Granja Agrópolis, frutas y verduras frescas de la Quinta Subisa, Granja Agrópolis, ruta 6, 6 kilómetro 26, 22, 96, 93 a 02. Bien, y va a realizar otra variante Bolivia, se va a ir en un baque, para mí se tenía que haber ido, pero expulsado el Moreno. ¿Qué va a soñar con Brian Rodríguez? ¡Voy a escuchar el cambio! Informa la Rique Rulema, Anesa, donde todo rueda mejor siempre. Con el número 13 va a venir Jesús Sagredo y se va a retirar el número 19, Marc Enumba.
Y vos cambiá por Yerba Libre 5, a que te iba tu mate. Bien, hay penal para Uruguay, estamos en 20 minutos. Va a rematar de Arrascaeta el penal para Uruguay, dialoga. El árbitro central Ebraquino con Lampe, que no se adelante. Ya tiene la pelota en su mano de Arrascaeta. Va Uruguay por buscar el póker y por definitivamente cerrar el gran domingo. Va a rematar Georgian de Arrascaeta. Va a tomar carrera. No quiere que se adelante nadie, dice Ebraquino. Preparan las gargantas. Le va a pegar esa pelota de Arrascaeta. Va a rematar el penal. Estamos en 21 minutos. Se encienden flashes en el campeón del siglo. Preparan las gargantas. Va a tomar carrera. Preparan las gargantas. Le va a pegar de Arrascaeta. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! Lo tiro abajo contra el cambio zurdo. Voló a la derecha, Lampe. Para el póker celeste. Georgian de Arrascaeta. Preparen las gargantas, se llenan con el grito sagrado. Uruguay 4, Bolivia 1. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. ¿Quién más si no era él para hacerse cargo de ese balón parado y ponerle la magia que le ha puesto en toda la noche acá en el campeón del siglo? Vino de galera y bastón Georgian de Arrascaeta para poner el segundo en su cuenta personal. En tercero en estas dos fechas de eliminatorias y el cuarto de Uruguay acá en el campeón del siglo. La celeste más fuerte que nunca gana ahora 4-1. La 30. Bien, apareció llegando al mundo. Va saliendo Uruguay por Hernández. Se queda en el círculo central. Hernández marca en el repliegue sagredo. Le pega sobre el sector derecho. Va buscando Villarruel. Toca para Justiniano. Arranca Justino. Se van a venir dos cambios más en Uruguay. Estamos en 31 minutos. Uruguay 4, Bolivia 1 en la eliminatoria. Que vivimos, sentimos, palpitamos en Radio Nacional junto a la gran cadena celeste. Vinieron 15.000 espectadores, 15.000 almas. Que ven como Uruguay empieza a acercarse a la próxima Copa del Mundo. Habrá que ganar el jueves a las 19.30 con Ecuador. Y también estaremos como siempre para todo el país. Viene sobre el sector derecho, va saliendo Bacazo con el centro, va Martín. Penal Bolivia, penal, 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 increíble. Penal para Bolivia. Penal de Hernández, marca el árbitro. Penal cuando iba a buscar Martín. Para mí lo termina empujando. Se durmió Hernández en esta. Estaba bien ubicado el paraguayo Ebraquino. Va a ser penal para Bolivia. Tiempo de juego. Lo que le termina cobrando creo que es que le roza la espalda, ¿no? Le pone el hombro sobre la espalda. Me parece que es eso, en una pelota en la que aparecía otra vez con Uruguay mal parado en zona defensiva, en la que Hernández le estaba marcando la espalda a su rival. Fue más rápido el boliviano que Hernández. Intentó ir del cuerpo a cuerpo. No sé si llega a tocarlo directamente como para sacarlo desde la espalda. No sé si lo estará revisando el VAR y por eso también la demora que está teniendo la continuidad de juego acá en el campeón del siglo. Lo cierto es que cuando nada parecía suceder, apareció este penal de Naitán Hernández. 32 minutos de este segundo tiempo. Tiempo de Ayala, el repuesto seguro. Me dice Hernández que no es penal. A ver qué pasa. Ahora una jugada rápida. Tampoco vi... En realidad, ¿por qué Molina dio el paso adelante, no? Claro, es que no hay gran... A ver, no es una falta grande, ¿no? Aquí no la cobró el primera, es una realidad. Hoy se animan un poco más a esto también por el tema del VAR. Porque después pueden llegar a tener la corrección. Si es un toque es leve y si es del hombro contra la espalda del jugador boliviano, está bien cobrado. Guti. Sí. Siente el contacto y se tira una palomita preciosa el jugador boliviano. Pero fue un contactito nomás, ¿eh? No hay, yo sé que no hay penal ni penalito, pero... Pero fue. Sí, lo termina marcando el árbitro. Estaba cerca de la incidencia el paraguaquino. Hay penal para Bolivia. Todo esto en 33 minutos de este segundo tiempo. Le va a rematar el penal Martín. Se van a venir los cambios. Primero Uruguay. Se van a venir las variantes o va a rematar el penal. Que hace demasiado protocolar el paraguayo Ebraquino. Me parece que va a rematar el penal. Se va a venir un cambio también en Bolivia. Estamos en 33.50. Está hablando con el VAR. Cae la silbatina cerrada de los cuatro costados del campeón del siglo. Veremos qué es lo que hace el VAR con este penal que marcó Ebraquino. Por empujón de Hernández. Todo esto en 34. Lo gana Uruguay. Silbatina cerrada de los cuatro costados. Está hablando con el VAR el árbitro central, el paraguayo. A ver qué dice, la va a venir a ver.
La va a venir a ver. Va a venir al VAR, la gente aplaude, pero puede venir a ratificarlo, ¿no? Sí, puede venir a ratificarlo. Venir al VAR no quiere decir de que no lo va a cobrar. Ahora, Uruguay no puede enloquecerse con esto. No puede hacerse sacar tarjeta amarilla a Godín, que está pesado. No puede hacerse sacar tarjeta amarilla a Naitan Nández, que estaba también criticando ahí mucho al árbitro. Es verdad, es un penal, te calienta si lo cobran mal. Pero lo cierto es que... ¿Qué hace el arquero de Bolivia acá abajo? Está sacando a otro, a un... colega boliviano, ¿no? Ahí que está re caliente, no sé qué es lo que pasó. No sé si le están... No, el que se queja es Juan Carlos Arce, futbolista que salió en Bolivia, que le están reclamando que allá lo cobró y no fueron al VAR y que acá no lo quiere cobrar. Bien, me parecía eso sí, porque le señalaban justamente el área de Bolivia. Esperemos a ver qué es lo que dice el VAR. Guti, sí. Farías está en todos los trámites también, ¿eh? Sí, un Farías que me cae bárbaro, ¿eh? Me cae bárbaro, Farías, ya lo sabés lo que opino. Bueno... Está mirando el VAR, tengo tiempo para vos, Mariscal. Están mirando en un televisor Microsoft. Hola, calidad de Microsonic, una marca de primera. Inaipe, imprimimos todo, Rivera está a sacar. Media buzo, canguro, puzzle, caramañola. Se comunicate al WhatsApp 098-913-769 o a través de nuestras redes sociales. Inaipe, imprimimos todo con equipos de última generación. Las camisetas de los cracks del fútbol nacional e internacional están en SportWearUI. Seguinos en Instagram, @-.SportWearUI. En sus repuestos, tenemos todo para su camión juego. Además, nuestra tradición línea para camiones y vehículos Ford Volkswagen. Su repuesto Galicia 1238-095-652-729. Para jugar en primera, así como nosotros, pasa por Neumáticos Carrasco, Gomería, alineación, balanceo. Neumáticos Carrasco, camino Carrasco 4779, teléfono 2-525-5703. Pero que no te saquen la roja, Vimsa. Te lleva los residuos de tu negocio 2-525-1313, 2-525-1414. Sigue mirando el VAR, ¿eh? Sí, acá lo estamos viendo también al VAR. La verdad es que para mí hay un leve contacto, ¿no? Para mí hay un leve contacto. La imagen de acá esperemos que no sea la única que tiene el árbitro, porque creo que tampoco es tan clara, ¿no? Habría que tener algo con un poco más de zoom para ver el contacto real. Lo cierto es que el piscinazo existe, que la posibilidad de toque también existe, y vuelvo y reitero, a ver en la cámara que vemos de atrás, a ver si se ve algo. No, no se ve nada, cambiaron la cámara enseguida. Si hay contacto... ¿Pero estas cámaras las que chequean ellos? Y yo no sé, me imagino, porque ponen que esté al VAR abajo, ¿no? Pero creo que es la misma de estar mostrando... Esa cámara que pusieron, que cortaron, se veía mucho más el plano, ¿eh? Se veía mucho mejor el plano, ¿no? Esta no se va a ver, esta cámara que ponen, porque es del otro sector. Hay un leve toquecito, se hace el tonto, me parece, Naitan. Hay un leve toquecito, pero bueno, veremos a ver qué es lo que termina cobrando. No me saca nada el VAR en esta oportunidad, o sea, no me saca ninguna duda. Lo que vi a primera instancia es lo que vuelvo a ver en el VAR. Epic Riveroni, reparación y venta de motores eléctricos, fabricación de transformadores y autotransformadores hasta 200 kilovatios, reparación de herramientas eléctricas, Brasierto 2762. Punta Pizza, reconocente Punta Carretas, te esperamos con las mejores promos de invierno. 3x2 en Pizza Musarela Final, en Millón y Pizzeta, José María Montero 2806, esquina Coronel Mora, 27-16, 16-16. Y va a ratificar el penal. Va a ratificar el penal que cobró a golpe de vista el paraguayo Veraquino. Va a dar el penal para Bolivia. Todo esto en 37:40. Penal. Yo creo que el VAR, como estoy con el Vasco, ¿no? No me despeja nada de lo que vi en esta instancia. Lo cobró, estaba bien ubicado el árbitro. Penal para Bolivia. 37:50. Va a rematar Marcelo Moreno Martín, que hizo el gol de Bolivia y que va a buscar el segundo de su cosecha personal. Se mueve Mullerita en el arco. Aparece la Silva Tino, el campeón del siglo, 38 minutos. Lo gana Uruguay 4-1 por la eliminatoria. Va a rematar Marcelo Moreno Martín, que toma larga carrera. A ver Mullerita. Le va a pegar Martín. A ver Mullerita. Le va a pegar Martín. Va a venir la orden de Aquino. Vamos, Mullerita. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia. Lo tiró arriba contra el vertical zurdo. El goleador, el capitán boliviano, está 4-2 el partido. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, lo que recriminan todos los jugadores de Uruguay es de que el jugador paró su carrera justo antes de llegar al balón, ¿no? Generalmente se dice de que esas posibilidades así no se podrían llegar a dar, ese tipo de amague. Sin embargo, lo remató muy bien, esperó que se jugara Muslera, buscó el medio del arco, nunca le quitó la visión al arquero Moreno Martins, y de esa manera terminó concretando el segundo en su cuenta personal y también para Bolivia. La 30.
Scrum. Va saliendo Lambarri. Logró tocar sobre el sector izquierdo de Oms. Ahí cuando la fue a buscar. Hay tiro libre para Bolivia. Última vuelta de segundero. Va a ganar Uruguay por la eliminatoria. Va a ganar la Celeste por la eliminatoria. Camino a Qatar. Va sacando sobre el sector derecho. Corre Ugarte. Marca la media. Bien por Jiménez. Saque. Bien por Jiménez. Va contra Moreno Martín. Se va quedando con ella. Le pega bien atrás para el Nene Muslera. Este le va pegando violento. Largo. Va a saltar Álvaro Martínez. No logra controlarle. Quedó el balón para Quintero. Quintero toca sobre el círculo central para Justiniano. Levanta la cabeza. Justiniano hace un rodeo contra Terán. Quiere enganchar. Enganchó. Va a ganar Uruguay. Va a ganar Uruguay. Va a ganar Uruguay en la eliminatoria. Viene sobre el sector derecho para Vaca. Corre con balón dominado. Arranca y ve el boliviano. Le pega más afuera sobre Saavedra. Saavedra toca para Vaca. Vaca va entrega para Martins. Va buscando juego el 9. Luego tocar hacia adentro el remate. Muslera. Muslera se queda con ella. Y se queda con el partido. Metalúrgica Vilrano, fabricación de estructuras metálicas para la industria en hierro y acero inoxidable, mantenimiento mecánico y automatismo. José Viloni, 55-77. Le va a pegar Muslera. Terminó en Uruguay. Terminó en Uruguay. Y aparecen los aplausos de los cuatro costados. Las banderas que van al cielo. Ganó Uruguay por la eliminatoria. Uruguay 4. Bolivia 2, aparecen también los fuegos pirotécnicos que revientan el cielo del campeón del siglo. Ha ganado Uruguay, cumple el objetivo. Conclusiones para sacar, para analizar, pero los tres puntos quedan en casa. Ganó la Celeste por la eliminatoria. Uruguay 4, Bolivia 2. Decía este final de partido. Ganó Uruguay y tenía que haber sido por una diferencia un poco más abultada de lo que fue el resultado. Pero lo cierto es que dimos muchas concesiones en zona defensiva. Y regalarle pelota a equipos que generalmente tienen pocas chances de gol y saben que si no hacen las pocas que tienen, seguramente no van a poder conseguir algún gol en el partido. Bueno, termina pasando lo que sucedió en la jornada de hoy. Hay muchas cosas positivas de este Uruguay, muchas cosas de las que esperábamos de una selección uruguaya que tenía que ganar por un resultado abultado en la jornada de hoy. Pero deja alguna duda también, y eso no hay que dejarlo pasar por alto. Otra vez problemas defensivos, y ahora contra equipos que, la verdad, poco nos hicieron temblar en zona defensiva. Eso hay que mejorarlo urgente. Hay que mejorarlo para el jueves, porque si hoy no te perdonaron, el jueves seguramente menos te perdonen todavía. Ganó Uruguay, ganó bien, fue por momentos perfecto el juego, y aparte tuvo eso, tuvo también cosas emocionantes, como jugadores que vistieron por primera vez la celeste absoluta, que lo hicieron acá en el campeón del siglo y que aparte de todo eso también llegaron a convertir un gol. Ganó Uruguay, lo hizo bien, festejan todos.